Bienvenidas y bienvenidos a Conectatic TV, su programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy nos acompaña nuestra viceministra de Transformación Digital, Nora Mercado, quien nos habla de las estrategias para promover una apropiación digital responsable, aumentar la productividad y promover el desarrollo de la economía popular más sólida con las TIC. Hola Luisa, hoy nos acompaña la viceministra de Transformación Digital, Nora Mercado Caruso. Viceministra, bienvenida a Conectatic TV. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué significa la transformación digital como motor de oportunidades de desarrollo y de igualdad para las regiones del país? Bueno, cuando hablamos de transformación digital nos referimos a los cambios que podemos hacer por medio del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Un ejemplo de esto es el uso de las TIC para buscar empleo, para leer un periódico por internet, escuchar música, para comentar en un blog. Nosotros desde el ministerio tenemos una gran apuesta y es conectar el 85% de los colombianos. Y en este sentido queremos llegar con transformación digital, es decir, que todos los colombianos se puedan apropiar del uso de las tecnologías. Es por esto que nuestra apuesta tiene un enfoque diferencial donde llegamos a niños, niñas, mujeres, campesinos y a todo el territorio colombiano. Viceministra, ¿a qué nos referimos cuando decimos que las tecnologías de la información y las comunicaciones se pueden aprovechar para fortalecer la productividad en Colombia? Bueno, nosotros estamos comprometidos con cerrar las brechas digitales. Queremos impulsar el turismo, la agricultura con nuestros programas, apoyando al talento digital de Colombia, apoyando a la industria, a los pequeños empresarios. Viceministra, y ahora hablemos de esa apuesta que está haciendo el gobierno del cambio para fortalecer el sector de las tecnologías de la información. Bueno, para nosotros fortalecer la industria TI tenemos una gran apuesta y está enfocada en cuatro ejes. Uno es la consolidación de las habilidades, dos es el apoyo con financiamiento, tres es generar nuevas oportunidades nacionales e internacionales para que las industrias vayan escalando y cuatro es la generación de una articulación entre la academia y diferentes actores. Hablando de economías de la región, uno de los objetivos grandes de este gobierno del cambio es impulsar esas pequeñas y medianas economías en las regiones que se han denominado las economías populares. ¿Cómo en la actual gestión del Ministerio TIC se está trabajando para incluir en esas economías populares y en el apoyo que se les da a través de las TIC a sectores que antes no eran tenidos en cuenta? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es que desde cada uno de nuestros programas, iniciativas y proyectos estamos incluyendo una focalización donde vamos a las diferentes regiones, que sea ad hoc, es decir, a partir de cada una de las necesidades que se tienen en la región. Aquí estamos incluyendo niñas, niños, campesinos, grupos étnicos y pues toda la diversidad que tenemos en Colombia para lograrlo. Viceministra, sigamos hablando de economías populares. ¿Cómo el comercio electrónico y las diferentes herramientas que nos aportan las TIC pueden ayudar a apalancar esos pequeños y medianos negocios que finalmente son los que mueven las economías en las regiones y en los territorios apartados? Recientemente dimos clausura al programa Vende Digital, en el cual se entregaron 5.445 tiendas virtuales en la ciudad de Cali. Para la vigencia 2023 tenemos una gran apuesta de llegar a 5.000 tiendas virtuales, donde estamos acompañando y estamos priorizando a sectores como lo son indígenas, estamos apoyando al sector agro y tenemos un enfoque diferencial en el sector turismo. El comercio electrónico es un componente fundamental en la economía digital, un espacio de exhibición comercial que brinda oportunidades para combatir la exclusión social y económica mediante el uso productivo de las TIC. Una de estas propuestas es la del protagonista de nuestra historia central, Andrés Copete Villa, que en su página web vende harina hecha a base de insectos para alimentar mascotas y animales de granja, generando así un impacto ambiental positivo. Veamos la primera parte de su historia. Bruno. Hola, les presento a Bruno, jefe de control de calidad de ciclo. Soy amante de los animales, pero no solo de los de cuatro patas. Camine y les muestro. Y estos son los otros animales con los que convivo. Ciclos es una empresa que se dedica a la transformación de residuos orgánicos en alimentos para animales por medio de insectos. Es
Este proyecto nació en el 2020 y nació a partir de algunas innovaciones que tenía en mente. Y debido a que perdí mi trabajo debido a la pandemia, en este tema de los insectos comencé con la lombriz californiana, hice algunos experimentos y vi que no era lo suficientemente rentable para mí. Entonces cambié el modelo de negocio y comencé a trabajar con insectos como tenebrio, soboas molitor, dubias, grillos anchetas, y de ahí comencé a trabajar con estos insectos para tener un alimento ya para mascotas. Esta es la granja de insectos. En esta área de acá preparamos todos los alimentos para alimentar a los insectos. Tenemos grillos, soboas y tenebrios. Por acá tenemos mosca soldado, tenemos residuos orgánicos, se alimentan las larvas y de aquí nos salen de los desechos de las larvas abonos líquidos y abonos sólidos. De acá nos salen estos productos, más o menos 7 subproductos de todo lo que se maneja en la granja de insectos. Mis primeros clientes, imagínense que fueron unas gallinas. Los programas de emprendimiento digital han favorecido a miles de personas y con el aumento en la conectividad esperamos sean muchos más los beneficiarios en las regiones y sectores más vulnerables. En la segunda parte de nuestra conversación, la viceministra profundiza sobre los programas y políticas de gobierno digital y apropiación de las TIC para un país con justicia social. Ahora hablemos de una tercera línea que está a cargo suyo en el viceministerio y es el gobierno digital. ¿Cómo se están fortaleciendo las habilidades digitales del Estado colombiano en beneficio de la ciudadanía? Bueno, nosotros tenemos una articulación muy importante con Función Pública, donde lo que queremos hacer es un gobierno ágil y en este sentido estamos trabajando en agilizar los trámites. Y tenemos 3 herramientas fundamentales con las cuales contamos del ecosistema digital. Servicio de autenticación digital, donde lo que queremos es precisamente agilizar los procesos de trámite de los ciudadanos. Otra herramienta es la carpeta de ciudadanos digitales, donde lo que queremos es que con una única autenticación los colombianos puedan realizar los trámites de manera más sencilla. Y la tercera es la herramienta de interoperabilidad, donde queremos comunicar diferentes entidades y de esa manera pues ser mucho más eficiente. Una de las prioridades del viceministerio, viceministra, es generar labores de desarrollo de habilidades digitales con enfoque diferencial, y uno de esos enfoques diferenciales está asociado a las mujeres para que puedan generar economías autónomas e independientes y también tener herramientas para hacer valer sus derechos y mejorar la calidad de vida de sus familias y de sus regiones. ¿Qué en particular está haciendo el viceministerio para esto? Bueno, nosotros apoyamos mucho el emprendimiento de las mujeres, creemos en las mujeres, creemos en el papel que tienen en la sociedad y es por eso que nosotros tenemos un gran programa que se llama Mujeres TIC para el Cambio, en donde nosotros potencializamos todas esas mujeres emprendedoras, les brindamos primero conocimiento, segundo herramientas para que puedan fortalecer sus negocios y para que puedan hacer parte de la sociedad. Viceministra, ¿y otro de los enfoques diferenciales está dirigido a población en condición de discapacidad? En ese sentido nosotros tenemos diferentes programas que donde buscamos es la inclusión de las personas que tienen pues alguna discapacidad. Un ejemplo de esto es Convertic, que es uno de los programas que nosotros tenemos, donde brindamos herramientas a las personas que tienen discapacidad visual. Descargan la herramienta, la instalan en su computador y pueden agilizar o pueden hacer mucho más eficientes sus labores. Otro es el centro de relevo, que es para personas que son sordas. Lo que hacemos aquí es colocar una persona oyente, que es un puente para que estas personas puedan comunicarse. Hoy por hoy estas herramientas están bastante avanzadas y contamos con un call center bastante sofisticado. Viceministra, otro de los puntos importantes para la gestión de la ministra Sandra Urrutia es la salud emocional y el uso responsable de las redes sociales y de las TIC. ¿Qué está haciendo el ministerio en este campo? Bueno, nosotros tenemos un programa, 1, 2, 3 por TIC, 1 por tu confianza, 2 por tu seguridad y 3 por tu cuidado,
donde precisamente estamos promoviendo ese uso seguro de las tecnologías de la información. Estamos hablando de salud emocional, de cómo cuidar ese acceso a internet, y para eso tenemos una estrategia, y es tanto presencial como virtual. Estamos llegando a colegios, a universidades, pues para que los niños, los adolescentes, pues sepan de los riesgos que se corren y de cómo usar saludablemente estas tecnologías. Viceministra, gracias por este espacio, por habernos acompañado hoy en Conectatic TV. Un placer, muchísimas gracias. Con el fortalecimiento de las habilidades digitales en todas las personas, nuestra viceministra reitera el compromiso del Gobierno Nacional de lograr una apropiación productiva de las TIC en todo el país. Ahora veamos la segunda parte de la historia de Andrés, que fomenta la economía popular que contribuye al medio ambiente con ayuda de la tecnología. Les presento a Bruno, jefe de control de calidad de Ciclo. Soy amante de los animales, pero no solo de los de cuatro patas. Camine y les muestro. Y estos son los otros animales con los que convivo. Mis primeros clientes, imagínense que fueron unas gallinas. ¿Por qué unas gallinas? Porque necesitaba realizar la experimentación de cómo era la suplementación tanto de vitaminas como de minerales para las gallinas. Un día en mi granja inicia a las 4 de la mañana. Primero haciendo una revisión periódica y un seguimiento a la nutrición y alimentación de mis insectos. Seguido de esto, comienzo a hacer un recorrido para levantar los residuos orgánicos y asimismo sacar unos abonos sólidos y líquidos. Después de esto, comienzo a hacer el despacho de los pedidos para mis clientes. Gracias a las herramientas digitales he podido llegar a clientes potenciales y que están lejos de mi alcance. Esto ha permitido aumentar mis ventas y también poder consolidar un poco más mi negocio en mercados en los cuales nunca pensé llegar. Dentro de mis planes a futuro, tengo pensado crear un canal de YouTube para concientizar a las personas de la importancia de tener este tipo de granjas en nuestros hogares, porque pues tenemos una forma de tener un ingreso adicional, también una forma de concientizar a las personas de la importancia de cuidar el medio ambiente. Ciclos contribuye al cuidado del medio ambiente porque va a alimentar a muchos animales y mascotas. Los invito a que ustedes tengan un negocio en sus propios hogares. Por más de 1500 años, las civilizaciones del mundo antiguo transportaban sus mercancías por largas rutas que las conectaban, como por ejemplo la Ruta de la Seda, que fue la primera red mundial de comercio. Hoy en día podemos vender y comprar por internet sin limitaciones de seguridad, tiempo o espacio. Gracias al comercio electrónico existen negocios abiertos en el mundo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En 2022, Colombia registró más de 55 billones de pesos en ventas por internet, con un crecimiento en solo 2 años de más del 90%. Sin embargo, el número de negocios en línea en todo el país aún es bajo, lo que representa una gran oportunidad para comerciantes, emprendedores y pequeñas empresas. Veamos 5 maneras de mejorar la productividad a través del comercio electrónico. La primera son las herramientas administrativas y financieras. Para llevar las cuentas, registrar los ingresos y controlar los gastos, programas como Excel son muy útiles y su manejo requiere conocimientos básicos que pueden adquirirse a través de formaciones como las ofrecidas por Mintic. La segunda son los pagos en línea que permiten a las personas comprar desde cualquier lugar del mundo. Se procesan en tiempo real y con un desarrollo adecuado son más seguros. La tercera son las plataformas de comercio electrónico, que facilitan la visibilidad en búsquedas, la seguridad en los pagos y la distribución. Mantener un sitio web puede ser agotador, por eso pagando una membresía, estas plataformas se hacen cargo de todas esas labores por ti, ya que son como los grandes centros comerciales del ciberespacio. La cuarta es el contacto directo con tus clientes, ya que puedes conocer sus experiencias y necesidades a través de las reseñas, comentarios, quejas y calificaciones.
Y la última es la recolección de datos, que te permite establecer patrones generales de comportamiento de tus clientes, así como sus preferencias para elaborar descuentos y ofertas personalizadas. El comercio electrónico ha llevado la diversidad del campo colombiano al exterior, ha incrementado el turismo y el intercambio de bienes culturales. Con su desarrollo puedes integrarte a la red mundial de la economía digital y así fortalecer la productividad del país con el uso eficiente de las TIC. El comercio electrónico permite a todas las personas administrar sus negocios y expandir sus ventas a nivel global. Y en este campo, las mujeres son cada vez más protagonistas. Por eso, nuestra ministra Sandra Milena Urrutia presentó las líneas de acción para disminuir la brecha digital de género e impulsar la igualdad social, salarial y laboral en el sector de las TIC. Definitivamente velar y fomentar y promover la consolidación de políticas para el mejoramiento de la mujer es algo que es muy necesario. Y puntualmente ya concentrándonos desde el sector de las TIC para el Plan Nacional de Desarrollo, no podemos hablar de una sociedad del siglo XXI si no tenemos esas garantías mínimas de derechos fundamentales y no logramos superar las barreras que hoy en día tenemos en materia de conectividad. Hemos lanzado un curso de fundamentos de analíticas de datos en el cual se formaron 3.274 mujeres. Creamos un proyecto que lo hemos denominado Mujeres TIC para el Cambio. ¿Y qué es lo que queremos? Formación gratuita y habilidades digitales para buscar el empoderamiento y la apropiación de las TIC en las mujeres. Todo enfocado en la productividad. ¿Y qué les estamos enseñando? Les estamos enseñando cómo las TIC se vuelven en una palanca de productividad. Vocación de carreras de ciencia, de tecnología, de matemática, empoderamiento y enfoque de empleabilidad. La siguiente convocatoria, que también la dejamos muy especial para mujeres, que ya lanzamos el 8 de marzo, en donde vamos a dejar seis estímulos para producciones realizadas por mujeres, directoras, guionistas y productoras, y el presupuesto que ya está fijado es de 2.574 millones. En nuestra estrategia 360 lo que queremos es democratizar las TIC en el país, buscando más educación, más oportunidad, más igualdad, porque lo que queremos es una Colombia productiva. Gracias a tus votos, ya tenemos las nominadas de la primera edición ABA, un reconocimiento a la labor y contribución de las mujeres en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ellas fueron las seleccionadas. Categoría Liderazgo Digital: Ana Prieto, Catalina Acosta y Diana Arenas. Categoría Innovación Digital: Karina Acuña, Nasa Carrero, Salúa García. Categoría Emprendimiento Digital: Natalia Díaz, Paola Cardona, Orfali Vergara. Categoría Educación Digital: Selmira Toro, Mónica Hernández, Joana Castillo. Categoría Activas Digitales: Ana Margarita López, Magali Belalcázar y Marcela Recicladora. Ellas serán evaluadas por nuestro jurado y el 29 de marzo conocerás a las ganadoras de este gran reconocimiento. No te lo pierdas, porque en las TIC las mujeres son protagonistas del cambio. La ministra Sandra Milena Urrutia acompañó la clausura de la 35ª Asamblea General Ordinaria de Afiliados de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, con el objetivo de seguir generando productividad e impulsar el aprovechamiento de las tecnologías en todo el país, especialmente desde las empresas del sector TIC, para fortalecer la relación entre el Gobierno del Cambio y la industria. Hasta el 31 de marzo estará abierta la convocatoria Formación TIC para el Cambio. No te quedes sin tu cupo para acceder a cursos de formación en temas como analítica de datos e inteligencia artificial. Los reconocimientos ABA son una muestra de agradecimiento a esas mujeres que están liderando grandes cambios en sus comunidades mediante el uso de las TIC. A continuación veamos cómo transcurrió la agenda del ministerio en Cartagena y en el municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico. Este
estamos en Cartagena en el marco del FICSI, inaugurando la agenda académica Nido, en la cual estamos socializando también con los canales regionales los proyectos que siguen para el fortalecimiento de la televisión pública. Nos enorgullece que de las 190 nominaciones a los premios India Catalina, 97 son de la televisión pública, lo cual refleja esa calidad que tienen nuestros contenidos. Estamos muy honrados por esta participación tan importante del MINTIC en esta edición 62 del Festival de Cine de Cartagena, que cumple su agenda Nido de 5 años, la convención audiovisual de este país que convoca a todo el sector. El apoyo que el Ministerio de las TIC viene brindando a la televisión pública actualmente en Colombia es maravilloso. Oportunidades a través de las nuevas convocatorias, oportunidades para los canales regionales a través de la inyección a los planes de inversión, a través de los proyectos especiales, y acá en la semana de FICSI, donde tendremos lanzamiento de productos en nuestros canales regionales. Tuvimos la oportunidad de conocer la experiencia de la EduMóvil en la institución educativa Las Gaviotas, una experiencia muy interesante en donde le estamos enseñando a los niños a que tengan su inmersión en el contenido audiovisual. Esta EduMóvil va a estar por todo Colombia precisamente haciendo pedagogía. Fue una experiencia muy gratificante, puesto a que aprendí muchas cosas. También me ayudó a centrarme en cuanto a algunas ideas en base a lo que se diría redes sociales, sobre sonido, edición de videos y producción de esos mismos videos. Y esta es una invitación para que se suban a la televisión pública, para que vean nuestros contenidos colombianos y para que les cuenten también a sus familias y a todo el mundo que se unan a la televisión pública. Estamos inaugurando este laboratorio de innovación que va a permitir a los niños desarrollar su pensamiento computacional, aprender de robótica, manipular la impresora 3D, que puedan tener los profesores un kit de herramientas que les van a permitir las clases interactivas y una pantalla de 65 pulgadas que también va a facilitar el proceso creativo. Los centros de innovación sí nos sirven para una mejor educación y para un mejor aprendizaje. También nos va a beneficiar en diferentes áreas como informática, como artística, emprendimiento. Vienen nuevas técnicas, esto es una herramienta muy buena que necesitan los docentes para así tener mejores clases. Si ustedes se preparan en eso, van a tener empleo y van a tener un futuro muy brillante, no solamente para impactar sus vidas, sino las de sus familias. Foto con filtro. Sin filtro. Porque uno se ve más elegante y explora uno más. Con filtro. 100% natural, hay que mostrar lo que somos. Yo prefiero las fotos con filtro. Sin filtro. Obviamente porque me veo mejor. Creo que sea mejor que tenga mayor resolución. Al momento la cámara o el celular que estemos utilizando es mejor. Las fotos naturales son mejores. Sin filtro. Pero naturalmente en alguna ocasión he usado un filtro porque no estoy en contra de la tecnología y hay fotos que quedan un poquito difusas y se pueden mejorar. Porque me gusta verme al natural. Pues el filtro ayuda mucho. Sin filtro. ¿Sí? Porque es una estética ante la foto. Porque prefiero que me conozcan tal cual soy y que al momento de que me vean en persona no vayan a tener sorpresa. Algunos estudios indican que el 90% de las mujeres usan filtros o editan sus fotos antes de publicarlas. Sin embargo, la presión por cumplir ideales de apariencia o éxito en las redes sociales es una problemática que afecta la autoestima de todas las personas, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Es por esta razón que el Ministerio de TIC trabaja constantemente con la ciudadanía en todas las regiones para que hagan un uso seguro y responsable de las TIC y así promuevan la creación de espacios que respeten sus derechos. La evolución constante de la tecnología y su impacto en la vida cotidiana pueden llegar a afectar nuestra salud emocional. Por eso es tan importante una apropiación responsable de las TIC. En Barranquilla se dio el segundo encuentro de Preventic, un cambio por las TIC, al que asistieron operadores de servicios de Internet, radio y postal de la región Caribe. Madrigal Estéreo se encuentra en esta gran convocatoria del MINTIC, Preventic.
Hoy estamos en Barranquilla, hemos convocado la segunda jornada de Preventic, donde hemos convocado a los diferentes operadores y la industria del sector de telecomunicaciones. Existen demasiadas emisoras comunitarias que no han accedido nunca a ningún proceso de formalización y es plausible que sus labores a veces se vean opacadas porque están en la ilegalidad. Estamos sorprendidos porque en este momento el ministerio está escuchando las quejas nuestras, está atendiendo las quejas y estamos seguros que vienen cambios importantísimos, especialmente en la atención de aquellos municipios y aquellos rincones donde el internet es lento o no existe. Hoy estamos viendo unos funcionarios del Ministerio de Comunicaciones con una cara amigable, con un sentimiento y con ganas de ayudarnos a fortalecer este proceso. Este es un proceso bonito, no lo dejemos acabar, por favor. Las políticas de transformación digital, Colombia tendrá un crecimiento económico sostenible con justicia social y compromiso ambiental. De esta manera llegamos al final de este capítulo, pero recuerden que queremos leerlos por medio de las redes sociales haciendo uso del hashtag ConectaTIC TV. Soy Lisa Fernanda López y nos vemos a la próxima.